Bienvenidos a Santos TV. El día de hoy no te pierdas la presentación del uniforme, la nueva piel guerrera. Santos suma un trofeo más a sus vitrinas. Es campeón de campeones. Y ya mañana empieza la jornada 1 del Clausura 2015. Tenemos todo el reporte guerrero. Vengan todos a ver que logramos el quinto campeonato como la primera vez. Que lo vengan a ver todos los que no creían que podríamos vencer. Vengan todos a ver que nos partiremos el alma por volverlo a hacer. Que la vengan a ver, que tenemos la quinta y vamos por 6. Vengan todos a ver que somos guerreros, que somos campeones a más no poder. Que lo vengan a ver al estadio, mis guerreros, que todos unidos volveremos a ser campeones y guerreros más que nunca. Estamos amigos de Santos TV, un placer saludarles en ausencia del señor Rafael Rosell, pero no en ausencia mi querida Danielita. Daniela, ¿cómo estamos? Un placer enorme estar aquí contigo hoy en Santos TV. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a Santos TV, un placer tenerte aquí con nosotros. Y por supuesto, vamos a tener la mejor información. Juan Carlos, el día de hoy también tenemos regalos. Ya regresa el fútbol a la Comarca Lagunera. Por fin Santos va a jugar. Yo sé que muchos lo estuvimos esperando durante estos meses. Sí, ya hay fútbol el día de mañana. Y aquí los vamos a invitar a que una persona vaya con 3 personas. La primera persona que nos llame al 722-1314 se va a llevar los boletos. Ok, bueno, pues ahí está, un pase triple para la primera persona que nos llame. Pero bueno, Dani, Santos Laguna una vez más lo volvió a hacer. O sea, hace 2 meses lo hizo y ahora lo vuelve a hacer, ¿no? Campeón de campeones, ni más ni menos. Se nos va haciendo costumbre, ya 3 copas en 9 meses. ¿Sí? Y aquí estamos viendo el partido, que la verdad fue un partido muy caliente, estuvo muy bueno. Los jugadores se tomaron este partido muy en serio. Como debió de ser. Y bueno, pues ahí tenemos el gol de Néstor Calderón, el gol que nos dio el triunfo y somos campeón de campeones. Exacto. Campeones de campeones de campeones, sí, de campeones. Claro, de los mejores. Hay otro campeón más que Santos, Dani. Así de fácil. No hay otro campeón más que Santos Laguna. Y bueno, el partido, Santos, como lo dices bien, Dani, lo toma con el profesionalismo que es. Para ser grande en el fútbol mexicano también hay que ganar todos los torneos, todos los trofeos que se te ponen, hay que ganarlos. Y Santos lo hizo el lunes pasado allá en Frisco. Se cumplió el primer objetivo y creo que esto anímicamente, tanto para los jugadores y por supuesto también para la afición que está muy contenta, va a ayudar muchísimo para este arranque de torneo. Sí, claro, claro. Seguramente vendrá en los jugadores con todo el ánimo de poder arrancar bien el torneo, de poder arrancar bien la temporada. Con Traleón este sábado a las 9 de la noche. Así es que, bueno, pues ahí está el campeón de campeones. Y totalmente. Bueno, oye, ¿y qué te parece si, bueno, vamos a ver ahora, ya vimos ahí en la cancha porque estrenaron uniforme con el campeonato, ¿no? O sea, se estrenaron como campeones y estrenaron uniforme además, ¿no? Y aparte este uniforme nos está trayendo muy buena suerte, totalmente. Entonces, se hizo la presentación en un evento muy especial. Tuvimos modelos de lujo, todo el plantel, también los refuerzos. Vamos a ver cómo se puso todo esto. Entiende la emoción. I caught you watching me under the light. Can I be a line? Para esta ocasión se desarrollaron 3 jerseys de porteros en 2 versiones. Rojo con gris es la combinación de colores que comprende el jersey, mismo que goza de un doble inserto de mesh en axilas y mangas para liberar el sudor. They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try.
Con el uniforme de visita que lucirán los guerreros campeones del fútbol mexicano. La playera de visita parte de la misma línea tecnológica. Fue confeccionado en tonalidades grisáceas con detalles en verde, siempre pensando en innovar en cuanto a diseño y tecnología se refiere. Temporada 2015-2016. Adrián Andrete, Luis Lozoya, Luis Ángel Mendoza, Carlos Emilio Rantia, César Ibáñez, Carlos Izquierdos, Giannini Tavares, Jesús Molina, y Néstor Calderón luciendo la piel guerrera, la piel de visita que lucirán nuestros guerreros. Puma tomó como inspiración el jersey que llevó el conjunto santista a conquistar su primer título de primera división en 1996. Por tal motivo se creó un tradicional jersey albiverde de local que nos remite a aquel momento que quedó grabado en la historia del balompié mexicano. Nada, mi Dani, pero fantástico el uniforme, ¿eh? La verdad es muy bonito. Muy padre y hemos recibido muy buenos comentarios a la gente. Le ha encantado, a mí en lo personal me gusta mucho el de local y el de portero me gusta el negro. Sí, fíjate que a mí también el negro, el que utilizó ahora recientemente también Marchesín. Ya nos están pidiendo uniformes de todos lados de México, mi querida Dani, ¿eh? Así es, vamos a comprar el jersey, por supuesto, apoyar a los guerreros con nuestra nueva piel. Y nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos muy pronto. Y al regresar, no te pierdas todos los detalles del regreso a la jornada 1 del Clausura 2015. Estamos de regreso en Santos TV, mi querida Dani. Y bueno, en la semana, Santos Laguna citó a los medios de comunicación para ofrecerles una rueda de prensa donde se tocaron muchísimos, muchísimos temas. Por supuesto, también el lado deportivo se tocó. Y escuchamos a Alejandro Aragorri, presidente de Santos Laguna, hablando del tema. Territorio Santos Modelo. No nos basta en ningún área de la institución, por más grandes que hayan sido los logros, por más bonitos que sean estos trofeos, por más alegrías que hayamos vivido con cientos de miles de aficionados en nuestro desfile, que fue un desfile sumamente emotivo y especial. Uno de los más especiales que me ha tocado vivir por la conexión que se generó entre el equipo y su afición, pero aún así no nos basta y queremos más, y es por ello que hoy volvemos a un llamado a ese aficionado, a ese abonado que va creciendo cada vez más y que va dándole las bases a esta institución para poder buscar más, para poder llegar aún mucho más lejos en este camino a la trascendencia que nos hemos trazado y en esa responsabilidad que como club hemos tomado de ser un símbolo de unión, de identidad y un embajador relevante de la Laguna en México y hacia el mundo. Aquí están estas tres bellas copas, pero entendemos que eso es historia y tenemos que digerir muy rápido el éxito, aprender de nuestros errores, de nuestros fracasos y vivir en el momento presente para construir la trascendencia para esta institución. Así que nuestro reto sigue enfocados en el proceso, un proceso de trabajo que no tiene límites y que enfocados a ese proceso estoy seguro que podremos cosechar junto con nuestra afición grandes sueños, grandes triunfos y extraordinarias realidades hacia adelante. Me parece que este sábado tenemos
una cita importante de nuestro equipo con su afición en un estadio que estoy seguro va a lucir esplendoroso. Siempre he dicho que nosotros no estamos para pedirle ni exigirle nada a nuestra afición, y lo reitero, pero también pienso que aquí hay enfrente de nosotros tres grandes razones para venir y vivir y festejar y celebrar un día importante este sábado en el inicio de una nueva aventura, y que juntos podamos reiterar por qué no sé si somos el mejor equipo del mundo, pero sí estoy convencido que equipo y afición de esta comarca lagunera son el más aguerrido. Ahí está una de las cosas que se habló. Otra es el transporte que va a ir al estadio, ¿no, Dani? Así es, ya no hay pretexto. Y bueno, por supuesto, Santos les acerca el medio de transporte a las personas que no tienen cómo venir al estadio o que viven lejos, sí, o que simplemente... Torreón, Gómez, Lerdo incluso, ¿eh? El de Lerdo va y viene, o viene y va al estadio. Y bueno, pues va al oriente, va al sur, todos terminan en el centro de Torreón. Es decir, ya no hay pretextos, como dices, ya no hay pretextos, aquí los esperamos. El estadio. Ah, por favor. Y bueno, pues también para los que quieran como conductor designado, que se claro. quieran echar sus cervecitas. Entonces, la verdad es que pues ya cada vez tratando de hacer cosas que a la afición le puedan servir para que vengan al territorio Santos Modelo. Claro. Y bueno, Santos sigue sembrando campeonatos, mi querida Dani, amigos de Santos TV. Y acaba de ser campeón de campeones, fue campeón de Copa, fue campeón de Liga. Y sin duda, Santos ha sembrado en toda la afición de la comarca la esperanza. Santos es grande a partir de este momento, yo creo que lo ha sido y sigue sembrando su historia. Media vuelta, gira, toca y abre. ¡Ojo con esta Tavares! Santos es el actual campeón del fútbol azteca. Es serio candidato a repetir y conseguir el título de la Apertura 2015 en un equipo que se atrevió a romper estructuras. Llevados de la mano de Pedro Caixinha, los jugadores de Santos Laguna buscan marcar precedentes y profesionalizar el fútbol mexicano, dedicando su vida al trabajo como deportistas, pasando más de 8 horas diarias pensando en su desarrollo en la cancha y cómo ser mejores dentro de ella. ¿Cuántas horas llevo yo trabajando? 12, 14, esta es mi vida. Lo mismo principio que pasaba por los jugadores, 24 menos la familia, es el mismo principio que yo lo tengo. Comportamiento genera comportamiento. Para ser campeones, los guerreros tomaron decisiones fuertes, crear un equipo sin jerarquías y que el promedio de edad en sus jugadores estuviera por debajo de los 23 años. Alguien tiene que dar siempre el primer paso. Eso entendí claramente de vuestra cultura, que están así un poquito por detrás a esperar a ver qué pasa. Deja que ese dé el primer paso, se estrella, no lo voy a seguir. Pero si sale bien, yo voy por detrás. Yo no tengo problemas de dar el primer paso, pues que sé que también cuando uno erra en algo, también está aprendiendo, está creciendo. Ahora busca el primer bicampeonato de su historia. Sé que es una liga que ha crecido mucho en los últimos años, sé que es una liga que está a nivel europeo. Hay equipos muy fuertes y con ambición. Creo que Santos, lo que me llamó la atención a mí es la ambición de querer lograr objetivos importantes. ¿Qué veremos de este renovado Santos Laguna en el Apertura 2015? Mantiene el mismo molde. Para este torneo se ha reforzado con un volante chileno, Brian Martín Ravelo, de 21 años de edad, que buscará darle competencia al once inicial. Además, el defensa de 23 años, Cristian Álvarez, que llega como préstamo de Chivas. Este es el panorama que tienen preparado los de Torreón, equipo al que no habrá que perderle la pista del camino, que forjará como uno de los favoritos para volverse a coronar. Tania Ventimilla, Azteca Deportes. Mete el centro, atención, el quinto gol. ¡Gol! Pues qué padres momentos revivimos. Yo creo que todos nos emocionamos al ver estos golazos y gran cantidad de goles que nadie nos esperábamos. Y bueno, pues buen comienzo con Santos y seguramente así va a ser para este Clausura 2015. Vámonos a una pausa comercial y regresamos. Con el verde y blanco se pinta mi desierto. Bienvenido a casa de los guerreros. Entras en el... Ahora vámonos hasta León, Guanajuato, mi querida Dani, porque allá nos está esperando a que le mandemos la cámara el señor Edgar Armendáriz. Adelante, mi querido Edgar, con el reporte de León. Venga, buenas tardes. Blanco se pinta mi desierto.
¿Qué tal, amigos de Santos TV? Un fuerte abrazo, mi querida Daniela, al buen Juan Carlos Báez, también un gran abrazo. Les saludo con mucho gusto desde la ciudad de León, Guanajuato, para platicar un poco del conjunto Esmeralda, el próximo rival del campeón del fútbol mexicano. Mucha actividad han tenido. El día jueves presentaron de forma oficial su playera en un evento masivo donde prácticamente más de 3,000, 4,000 personas pudieron disfrutar de lo que va a ser la nueva piel. Muy polémica ha resultado la playera del conjunto verdiblanco, sobre todo la tercera equipación que termina siendo en color amarillo, pero bueno, es otro tema a tratar, ¿no? Vámonos a lo deportivo. Efraín Velarde, el Chispa, un hombre que es nuevo ahora en el conjunto Esmeralda. Es una línea defensiva totalmente renovada, inédita, solamente podría repetir de ahí Nacho González, de lo que fue la línea defensiva de hace un año que terminó siendo la línea defensiva más goleada del fútbol mexicano junto con la de Monarcas. Así es que no hay pretextos para Efraín Velarde. Desde arrancar en la jornada 1 hay que sumar resultados positivos, sean nuevos o no sean nuevos en el Club León, hay que iniciar con el pie derecho. Escuchamos al Chispa. Estamos conociéndonos, hay mucha gente nueva, pero no es pretexto para que nos mostremos bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Tenemos que ser un equipo equilibrado y tratar de iniciar bien el torneo, ganando los 3 puntos el sábado. Les mando un beso a mi querida Daniela y un abrazo también a mi querido Juan Carlos Báez, solamente un abrazo, compadre. Y mi querida Danielita, te has ganado el cielo de estar aguantando y soportando al haragán de mi compadre. Así es que, la verdad, mis respetos. Les mando un fuerte abrazo, que estén bien. Oye, pues, ¿qué te conozco? Se está portando muy bien, la verdad es que ha sido muy buen invitado. Gracias. No, bueno, es que contigo, cómo no. Además, el mendigo me pidió la camisa del Santos. Tiene la camisa del Santos, la nueva. Hay que mandársela. Guerreros por todos lados. Claro, claro, los convertimos. Vámonos, mi querida Dani. Es momento de despedirnos, me dio muchísimo gusto. Les mando un besote, que tengan excelente fin de semana, por supuesto. Mañana gana Santos, hay que venir al estadio a apoyarlos. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. No, esperamos verte por aquí más seguido. Bueno, pues, si el Rafa se va a vacaciones, encantado. Los dejamos con este mensaje, Alejandro Aragorri, presidente de Santos Laguna, para toda la afición de cara al arranque de esta apertura 2015. La realidad es que todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, nuestra admiración y agradecimiento de poder representarlos a través del fútbol, representar ese sentimiento tan profundo de trabajo, de pasión, de ganas de vencer las cosas que hay en la comarca lagunera. Y aquí los esperamos el sábado para poder vivir juntos un momento muy importante que es el camino hacia un nuevo torneo. Estoy seguro que el torneo pasado sufrimos y sufrimos mucho, pero también nos unimos y creo que hay una gran unión que hay que aprovechar hacia adelante, construir. No nos bastan los logros, no nos bastan las satisfacciones que juntos hemos vivido. Estamos convencidos que queremos y podemos más y el sábado es un buen día para poder vivirlo juntos y empezar el camino hacia esta nueva aventura de la Apertura 2015.